Voz, música y canto. La historia y la voz de nuestra gente. En donde estaremos con los artistas de nuestra región y personajes destacados en el ámbito musical. Porque nos interesa saber cuál es tu talento. Voz, música y canto, solo por TRT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Escobar. Soy locutor de Radio Tabasco. Orlando es un joven, un chavo de 16 años, originario de aquí de Tabasco, Zacatecas, que le gusta mucho la música, el deporte, más el fútbol, le gusta convivir con sus amigos y le gusta ayudar a la gente. Es lo que le gusta a Orlando Escobar. Lo que me gusta de la música principalmente es el tipo de letra que tiene cada canción. Las canciones que más me gustan a mí puedo decir que son las cumbias y las románticas. Y lo que me gusta también de la música pues es el ritmo y es lo que me gusta. Me inspiró para ser locutor mi tío Raúl Ávila, que un día me llevó a una radiodifusora a acompañarlo. Me tocó estar con él ahí en la cabina y pues desde ahí creo que llegó interactuaba con las personas que le llamaban. Y pues creí que desde ese momento empezó este sueño y por eso estoy aquí. Cuando estoy frente al micrófono pues a mí es una alegría, porque apretar el botón de al aire es para mí una motivación, porque estoy a punto de entrar y de que mi gente me escuche, de que estén atentas a que escuchen el programa. Y pues para mí es una gran emoción porque te expresas lo que tú sientes y es lo que yo siento. Lo que me gustaría transmitir es principalmente sobre las noticias de Tabasco. De lo que acontece día a día, también sobre sus grupos favoritos, sus artistas favoritos, la música que a la gente le gusta en este momento, la música de antes, y pues es lo que me gustaría transmitir a mí. Es mejor sin ti, para no pelearme con tu forma de pensar. Lo que yo haría, a mí me gustaría ayudar a los chavos que no tienen recursos para estudiar, de ayudarlos, porque hay algunos chavos que no tienen los recursos pero les gustaría estudiar, ver la forma de apoyarlos y que ese sueño se haga realidad. Pues el apoyo de mis padres es muy grande, porque gracias a ellos estoy aquí, me dieron la oportunidad de estar en Radio Tabasco. Y creo que voy a demostrarles a ellos de no defraudarlos, de enfocarme aquí como tanto en la escuela y aquí en Radio Tabasco y echarle todas las ganas que se pueda. Lo que yo haría por Tabasco es ayudar en sus tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo. Creo que hay que trabajar todo el municipio de Tabasco para que la gente de nuestros alrededores se dé cuenta de lo que es Tabasco, de lo que es sus fiestas, y poco a poco irá fortaleciendo para hacer de Tabasco un municipio cultural. Bueno, amigos, para mí me dio un gusto estar aquí en este espacio, en cara a cara, en este programa Voz, Música y Canto. Muchas gracias por vernos. También, sin antes despedirme, decirle a toda la gente que escuche Radio Tabasco, escuche mi programa y a todos los locutores que formamos parte de esta radiodifusora, que escuchen Adicción Musical. Y ojalá y les haya gustado este cara a cara. Y nos vemos hasta la próxima. Música y canto. La historia y la voz de nuestra gente. En donde estaremos con los artistas de nuestra región y personajes destacados en el ámbito musical. Porque nos interesa saber cuál es tu talento. Voz, música y canto, solo por TRT.